bienvenidos al partido inaugural de la Copa Internacional de Campeones. Un concepto relativamente nuevo. Disfrutemos entonces, juntos, de este encuentro. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Esto es un placer absoluto. Juega la pelota en la pica. Va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro. Isco. Alex Telles. Mané. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué buen robo de balón! Andú. Y aquí se terminan los 45 minutos. Aquí vamos de nuevo. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Busca a su delantero. Brillante barrida para eso. Esta es la buena. Va hacia el extremo izquierdo. Balón al área. Dispara aquí. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Y vienen los cambios tan esperados. Se viene un cambio doble. Paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Aprovecha el espacio abierto. ¿Dónde diablos está la defensa? Despeja puntas con las uñas. Viene con el balón y picotea el esférico. Mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. ¿Cómo resumiría usted las acciones de este encuentro? Aprovecha el espacio abierto. Y la pelota al alcance va a despejar.
mete por ahí. Mira el defensa sumándose al ataque. ¡Enorme cabezazo! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! Toni Kroos va a intentar colocarla. Buen despeje, enorme despeje. Bruno Fernández. Mané. Aquí hay mucho peligro. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo del equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón y ni siquiera crear ocasiones. Inicia el segundo tiempo. Real Madrid ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. La regaló en vuelta y con moño. Jerome Boateng. Esta vez logra despejarla. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Se emplea a fondo en el costado. ¡Mira qué cabezazo bestial! No la pudo clavar de cabeza. Real Madrid tiene muchos de los suyos dentro del área, pero al final la pelota nunca le llegó. La mueve a su derecha. Decide jugarla atrás. ¡Le pega portería! Estuviera nada de meterlo. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Fernández busca colarla. Encontró al compañero. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. ¡Ni modo! Agarrado en fuera de lugar. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. La juega hacia el extremo. Se tropieza. Ahí está el pitazo final. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito.
que participan equipos invitados de todo el mundo. Es un torneo corto, pero sin duda deja huella por su gran calidad de espectáculo. Los partidos han sido muy intensos y más que entretenidos. Se ha jugado limpio y con un muy buen espíritu deportivo. Resulta un acierto acercar el fútbol a nuevos mercados. En este juego que solo meter goles. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no permitió... Y al segundo tiempo. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Neymar se tropieza. ¿Será este el momento decisivo? Aprovecha el espacio abierto. La mete por ahí. Saint-Germain prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Intenta filtrar. Ese disparo. ¡Gol! 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 Esta ventaja es para el equipo. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Aquí tenemos una doble sustitución. ¡Bruno Fernández! ¡Esa gran pintura al palo!
lado, le faltó ligeramente suerte para él. Ahí está, se ha otorgado una falta y tiro libre. El árbitro consulta su cronómetro, se terminó. Magnífico recital de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque sus jugadores hicieron exactamente lo que debían para lograr esta gran victoria. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello, tienen jugadores que funcionan.